hace caso de todo. Ya la costumbre. No. Quería discutirme con gente y no puedo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Patata? ¿Patata? Wow. Pues bueno, pues se ha quedado buen día. Sí, bueno, ¿querrás decir noche? La verdad es que no sé si está anocheciendo o amaneciendo. Por eso te digo. Porque hay como mucha luz. Ay. Perfecto, ya está. Ya he pedido que te den acceso y esas cosas, ¿vale? Perfecto. Ay, pues ya estaría. Pues ya estaría. Perfecto. Vale, pues si me disculpas, Cero, voy un momento arriba. Y ahora hablamos de lo que tengamos que hablar, ¿vale? Vale. Uy, uy. Venga. Venga. Coño. Pues vamos para adelante. ¿Qué hago, ficha? En teoría ya... Ah, sí. 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 Vale. Sí, no, sí, sí estoy. Estoy en servicio, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale. En caso de... si no estuvieses de servicio, ¿vale? Sí. No te dejaría ticar aquí con el tema de las ropas. Ah, vale, entiendo. Así entiendo. Que es una buena forma de saberlo. Sí, sí. Vale, pues te explico un poquito el tema de la cocina y tal. Vale. Yo tema coctelería se me da como el culo, así que eso te lo tendrás que explicar a otra persona. ¿Pero por qué? ¿Qué? ¿Que por qué lo dices? ¿Por qué? Porque prefiero no romper ningún vaso. Será cabrón. Solo se vale. Vale, te explico. Básicamente, el tema de la cocina no hace falta que te explique cómo funciona, ¿no? Simplemente fogones y... Voy a probar, a ver. Vale, por ejemplo, para hacerte un taco al pastor necesitas un filete de cerdo y un botecito de sazonado. Vale, vamos a probar a ver qué sale. A ver. Es que no sé cómo va esto. Pero que enciendo fuego, que es sí. Lo primero, ¿no? Lo primero es encender los fueguitos. Vale, bien. Vamos, poco a poco. Esperar a que caliente un poco para que tueste la tortilla. Vale, ¿y cómo lo voy poniendo todo para cocinarlo? Vale, el orden, obviamente, es primero lo que es la tortilla, la torta esta, y luego los ingredientes, bien. Sí, pero me has dicho que coja un sazonador y carne. Es que lo que es la tortilla está aquí al lado, ¿sabes? Ah. Claro, o sea... Eso no te preocupes. Me quiero morir. Pensando que has llegado tan lejos, por ahora no te mueras, ¿vale? No estoy llegando muy lejos ahora, Joder, pues te has recorrido medio mundo para llegar aquí. Así que tú no te preocupes. Espera, me está dando un arranque de risa. Es lo que te digo, salimos ardiendo de aquí. Bueno, sí. Sin drama, al final arderemos todos.
Sí, estoy intentando poner así, juntar las cosas, pero no, ¿eh? No, no. Ay, me... A ver, lo que tienes que hacer simplemente es colocar las cosas bien y luego llevártelo en un plato en tu... Ah, espera, 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 Ahí. espera. Vale, perfecto. He hecho, he hecho. Cero. ¿Sí? Vale, y Sube cuando cocinas y al tal, ¿dónde despacho. lo pones para que... Voy un segundito, que le estaba explicando el tema de la cocina. Vale, dime. Que cuando lo hemos cocinado y tal, ¿dónde lo soléis guardar para ir emplatando y tal? Vale, el tema de emplatar, este no te preocupes, este lo... O sea, este lo pago yo, no te preocupes. No, no. Es que, o sea, se va haciendo al momento, ¿sabes? Ese Ah, vale. quédatelo tú para tener comida de sobra. Vale, Un vale. segundito. ¿Eres tú el que estaba corriendo? Ay, qué susto me has pegado, tío. ¡Hostia! Que de repente empieza a escuchar un montón de pasos y digo, uy, 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 uy. No te Uy, preocupes. uy, uy. Bueno, pues ahora te tengo que dejar aquí solita, por ¿Ves? desgracia. ¿Ves? 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 Y Y ahora, ahora ahora te hablo. comento, ¿vale? Ok, voy para arriba. Vale. Me has dicho al despacho, pero recuerda que no me sé muy bien esta zona de arriba. Esta es la zona del billar y luego un poquito más para adelante, la zona del despacho a la izquierda. Dime. Buen día. A ver cómo empiezo yo esto. Anoche antes de... O sea, cuando iba a terminar el turno, ¿vale? Ajá. Katia me pidió el favor de que me quedase un poco más porque tenía que hacer una cosa. No sé qué cosa sería, pero el caso está que Blaze fue tras ella y una hora después me llamó preocupado Hola. porque no estaba. ¿Cómo estamos? ¿Sabes? Y no estaba en ningún sitio. ¿Me escuchas? Sí. El caso está... Espera. Sí, vale. Ve abajo. Ok, sí, échale un cable que la pobre... ¿El qué? HDMI. Ah, pues creo que sí, pero no sé. Mira, creo que viene alguien. Muy buenas, señor agente. Muy buenas. ¿Qué le sirvo? ¿Quiere leche de...? Se está distendiendo la plaga. Se me está descatalogando. ¿El qué? Perdón, que no se ha escuchado. Leche de uve. ¿Solo la leche? Sí. Ah, vale, perfecto. Pues un momentito. Desfunciona la silla. Pues me quedo de pie. ¿Cuánto quiere? Sí, tenemos. Pues me vendían unas 3 unidades. Perfecto. ¿Y traje tres, pues, la bala dorada o...? No, más o menos. ¿Y usted qué tal? Poco más de ánimo. Le veo un poco decaído, ¿eh? Creo ¿Le que ha me van a pasado? encender. ¿Y por eso está decaído? Sí, me van
¿Porque le van a ascender o porque le van a descender? Descender, descender. ¿Pero por qué le van a descender, buen hombre? ¿Por qué no atacó a nadie? Ay, pero por eso no tendrían que descenderle. Si lo piensas bien. Hombre. ¿Qué piensas? ¿Cuál es nuestra base? Ya, pero a ver. Tampoco es su culpa. Igual es que no di la talla. ¿Cómo? Que igual es que no di la talla. No, no digas eso. No se me nota la factoría. Vale, perfecto. Pues buen servicio. Que tenga un buen día. Nos vemos. Perdón. No, no te preocupes. Es normal. Me sabe mal. Me sabe mal, me da igual. Voy para arriba. Ok. Aquí estoy. Vale. Allá que estamos. Paso de sentarme. No me apetece. Ah, vale. Pues lo que te estaba diciendo. Y después de una hora de estar en la calle, me llamó Blaze diciendo que no sabía absolutamente nada de Katia. Pregunté varias cosas, entre ellas que cuál fue la última localización, qué ocurrió, qué sabía, bla 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 bla, y no sabía prácticamente nada. Estuvimos buscando durante unos minutos hasta que recibimos una llamada de... Creo que es un familiar suyo, de Katia. Porque estuvimos llamando a todos los contactos posibles, pero claro, eran cerca de las 4 de la mañana. Poca gente había despierta a esa hora, la verdad. Uh-huh. Pero uno de los que estaban despiertos era un familiar suyo. Nos dijo que estaba en el Matasanos de te digo el nombre, un segundito. ¿Reaper Dogs? No, Neurofix. En el de Carnicero, vale. Y Reaper. Y de... ¿El del viejo? Ajá. Sí, estuvimos ayer allí. Sí, pues ayer estuvo también Katia, pero no de las mejores condiciones. ¿Qué pasó? El caso está que nos avisaron de que habían varias personas en el interior. No sabíamos exactamente cuántos, pero a la hora de la verdad... habían como unas 6 personas dentro con Katia, ya que no adivinas quiénes eran. ¿Quiénes? Tenían unos buenos visores rojos en la cara. Los del Badu. Ajá. Blaze tiene fotografiado todas las caras de todos los que hicieron esto. ¿Pero qué han hecho? Por lo que sabemos, hubo un tiroteo. Al menos... ¿Pero tiroteo Blaze con ellos? No. Creo que hubo un tiroteo de ellos contra Katia. No sé nada más de la historia, porque eso es lo único que... ¿Katia contra 6? No sé la historia, ya te digo. Lo único que sé es lo que dijo Katia cuando estábamos aquí... Y luego, pues, no sé qué historia tendrán de por medio, pero a mí me mandaron a salirme, así que no sé mucho más. Yo te digo todo lo que sé. Y es básicamente que secuestraron a Katia, la llevaron a un Matasanos, y Katia tenía varias heridas de bala. Así que yo supongo que hubo un tiroteo. ¿Quiénes estaban en el tiroteo? No lo sé. Sé quiénes estaban dentro del Matasanos.
De hecho, fueron exactamente los mismos que ayer vinieron al local. Los que te dije. Bueno, claro, esto se lo dije a Blaze. Los que te lo puede confirmar Blaze, le dije: tener cuidado con esta gente porque se han ido corriendo diciendo a que no sabéis a quién me he encontrado aquí. Quizá al quien me he encontrado aquí no se refería a alguien que venía pidiendo trabajo, sino a la propia Katia. No. Les preguntaré, ¿vale? Okay. A ver si sé algo más. Vale. Bueno, igualmente, gracias por decirlo, ¿vale? No se preocupe, al final es parte del trabajo. Sí. Mierda, me quedo sin vidas. Dale, me amargo. Y poquito más. Eso y bueno, pues ya tengo arma reglamentaria. Ya tienes, ¿no? Sí, la tuve que Bien, pillar por obvios perfecto, perfecto. motivos. Sí, ahora más que nunca, ¿vale? Sí. Así que te Y iba a preguntar, si que veo no se asuste la visores. chica. Si veo visores rojos, ¿cómo procedo? ¿Hasta nuevo aviso o Vinieron al local. normalidad? ¿Vinieron? Vinieron al local luego el carnicero con una chica y otro más. ¿Pero hicieron algo más? No, porque fue posiblemente la entrada más penosa del mundo, puesto que uno de sus compañeros cayó por inanición. ¿Pero querían hacer algo? No lo sabemos tampoco, pero vinieron justo después de todo el percal. Literalmente no tardaron ni 2 minutos en llegar. Fue curioso, cuanto menos. Pues por ahora con cuidado, ¿vale? Vale. Hablaré con Blaze, a ver qué me dice y qué podemos hacer con los rojitos, ¿vale? Okay. Pues nada. Ya puedes volver abajo, no te preocupes. Okay. Por cierto, luego haré las fotillos y pasaré los uniformes, ¿vale? Vale, perfecto, sí, porque ahora mismo solamente tengo el de seguridad. Que por Bueno, y te cierto, faltan cosas. sí, yo tengo lo que me pasó Blaze, pero me he dado cuenta yo también. Sí. Me he dado cuenta yo también de que Claro, me te han falta timado. la pistolera. Sí, Y los bolsillos estos de para meter cositas y la radio. Sí, eso me tienes que echar un cable porque lo que me pasó no era ninguno, ¿eh? De eso me estoy dando cuenta. Y estuve buscando.